Me toca hacer el cierre del bloque y voy a ser bastante escueto. Nosotros hemos participado de la discusión y el debate de lo que fue el presupuesto del año 2017. Y hemos tenido mucha divergencia respecto a lo, en lo que se nos presentaba allí. Muchos gobernadores acordaron modificaciones en lo que fue la propuesta original y sin embargo una persona de mi más absoluto respecto me dijo ese es el presupuesto de la alegría porque le dicen que sí y después no se ejecuta ese ha sido por caso el de la provincia de Formosa donde de las 18 obras que se habían incluido solo 5 están en ejecución y parcialmente. Y el resto, como muestra, están todas ralentizadas, neutralizadas, como le dicen. Entonces, cuando hablamos de sinceramiento, por ahí no escuchamos bien. Nosotros que somos del norte, por ahí no entendemos cómo habla la gente de aquí de la capital. Y no sabemos si es sinceramiento o sinceros mientos. No sabemos cuál es exactamente la relación. Estamos, estamos viendo que este presupuesto de la alegría no se está cumpliendo y todos estos números absolutamente inflados, damos el ejemplo de la autovía que en la propaganda del fútbol nacional que se habían comprometido a no poner y que la pusieron en el partido de River y Boca, por ejemplo, hablan de que Formosa está conectada al país con una autovía. Les quiero decir que esa autovía se inició. En el año 2014 una parte y en el año 2015 la otra. La que se inició en el 2015 está absolutamente parada y que el resto está en funcionamiento. Una parte, porque no está el resto de lo que se aprobó en el presupuesto. Por lo tanto, o hay que ir a. o se está mintiendo o hay que repasar geografía. Formosa no termina en la localidad de Tatané, le faltan todavía 30 kilómetros para llegar a la provincia del Chaco. Esto es el sentido de lo que nosotros vemos, que no se expresa con claridad, sino que se está haciendo una arenga. Para justificar lo injustificable, que es básicamente el endeudamiento de este país, la transferencia de recursos hacia el sector financiero, la transferencia hacia sectores de concentración en detrimento de lo que es el bienestar de las pequeñas y las medianas empresas, de los trabajadores, de los profesionales. Le pedimos que sea absolutamente cierto y que responda con la verdad las preguntas de nuestro bloque. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.